que sí, está grabado en las emergencias que se hizo. Pase, regidor. Hemos tenido justamente un trabajo indesmayable. Así es. Mire, ¿cuántas comunidades beneficiamos? Ahorita, con la ampliación, estaríamos hablando de 9.500 moradores. Actualmente le venimos dando. Solamente falta la conexión. Las conexiones en la zona urbana. Y se hace. Con poco de inversión, por favor, se hace. Esa es vivienda. Sí, pero es con el Ministerio de Vivienda y aquí justamente está el OTAS. Ese equipo de fallar en la naturaleza. Con la medida que se vamos, y al presidente de la República han venido a la inauguración de este pozo de agua. Estamos aquí. Agua es vida. Nuestra gente de Pacora ya no toma agua con arsénico. Y solamente eso ha sido voluntad política. Y eso gracias a nuestro querido alcalde Virgilio Vidal. Seguimos trabajando. También está presente el gerente de Excel, funcionarios, quienes exponer la problemática del agua en este sector de Pacora. Algunas personas han venido a recibir a los funcionarios que se han hecho presentes en esta inauguración, acompañando a la comitiva desde... ¿Vamos? Ministra, acá está el vehículo. Desde el distrito de Pacora. Ahora nos estamos dirigiendo hacia la instalación de la mesa de diálogo que podrá dar viabilidad al proyecto de la calzada. Seguimos informando.